de los vivientes. David nos muestra que si él hubiera desmayado, que si él no hubiera creído en Dios, hubiera desmayado. Eso nos muestra que la fe es tan importante que te mantiene de pie en medio de las circunstancias. En medio de la oscuridad es la fe la que te mantiene de pie. Es la fe que te lleva a ver lo invisible. Es la fe que te lleva a creer lo increíble. Y es la fe que te lleva a recibir lo imposible. Por eso yo quiero decirte, mantente siempre creyendo a pesar de lo que puedas estar viviendo hoy. Hay cosas en el presente que no las vas a entender, porque muchas veces el proceso que vivimos nos quiere robar la fe. Y cuando tú pierdes la fe por medio del proceso, pierdes la visión, pierdes la fuerza, te desanimas, te estancas, te deprimes, pierdes la fuerza, pierdes el avance, pierdes la paz. Una persona que pierde la fe se desenfoca. Una persona que pierde la fe, amén, está triste, está preocupada, se siente sin propósito, se siente sin sentido por qué luchar en esta tierra. Una persona sin fe es como una persona que no tiene vista, como un ciego, un cero a la izquierda. Un ciego no camina, amén, porque muchas veces no sabe a dónde va. Un ciego, amén, muchas veces se mueve, pero no sabe a dónde va. Una persona sin fe es como una persona que pierde su vista. Amén, se deprime, siente miedo, ya no avanza en el propósito de Dios. Pero David nos habla sobre la importancia de tener fe en Dios, ya que todos los hombres de Dios en la Biblia que alcanzaron las promesas de Dios eran hombres que tenían fe. Y la Biblia nos habla de los héroes de la fe. En Hebreos capítulo 11, la Biblia nos habla de los héroes de la fe. Cómo estos hombres agradaron a Dios porque tenían fe. Cómo estos hombres abrieron el Mar Rojo, conquistaron reinos, amén, taparon boca de leones, apagaron fuegos, hicieron que murallas caeran por la fe. Los héroes de la fe, en el libro de Hebreos capítulo 11, nos muestra que las grandes promesas que estos hombres alcanzaron en su vida eran porque eran hombres que tenían fe. Eran hombres débiles, eran hombres sin fuerza, mas sin embargo, dice la Biblia, en Éxodos, en el libro de Hebreos capítulo 11, dice la Biblia que por la fe sacaban fuerza de la debilidad. Por la fe se hacían fuertes en batallas. Lo sorprendente es que los héroes de la fe que alcanzaron promesas, que fueron hombres de renombre, no eran hombres fuertes, eran hombres débiles como tú y como yo. Eran hombres que tenían flaquezas, pero eran hombres que tenían fe en Dios a pesar de la flaqueza, a pesar de lo débil que eran. Eran hombres que tenían fe en Dios. Y estos hombres débiles, a través de la fe puesta en Dios, dice Hebreos, que conquistaron reinos, se hacían fuertes en batallas. Estos hombres débiles sacaban fuerza por la fe en la debilidad. Eso nos muestra que no importa lo débil que te encuentres, no importa qué tan desanimado, qué tan desalentado te encuentres, si tú tienes fe, escucha bien, puedes alcanzar lo que Dios te prometió. Porque los héroes de la fe no eran hombres más que tú y más que yo, eran hombres de carne y hueso, eran hombres que se sentían tristes, eran hombres que se sentían desalentados, eran hombres que se sentían decaídos, eran hombres que muchas veces ya no querían continuar, querían rendirse. Pero en Hebreos capítulo 11 me impacta mucho lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 11 capítulo 33 y 34, mira lo que dice: por la fe conquistaron reinos, y dice, ve, hicieron justicia. Mira qué poderoso. Hicieron justicia, dice, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Mira qué poderoso lo que el libro de Hebreos está hablando. Está hablando de hombres débiles como tú y como yo. Mas sin embargo, estos hombres débiles, por medio de la fe, alcanzaron promesas. Se hicieron héroes, se hicieron hombres poderosos porque tenían su fe y su confianza puesta en Dios. Yo vengo a decirte, no importa lo débil que te encuentres en este momento, no importa por lo que estés pasando, si tú pones en Dios tu confianza y pones tu fe en Él, como la puso Abraham,
como la puso Noé, como la puso Enoc, como la puso Elías, como la puso David, Samuel, como la puso Sansón, como la puso Sedrac, Mesac y Abenego. Déjame decirte que tú también alcanzarás promesas y mirarás la mano extendida a tu favor cuando tienes fe en Dios. Estos hombres de la fe miraron la mano de Dios extendida a su favor por una sola razón: porque eran hombres que tenían fe, a pesar de que eran hombres débiles, eran hombres con flaquezas, eran hombres que se sentían sin fuerza, pero eran hombres que tenían su fe puesta en Dios. La Biblia dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. En otras palabras, tu mirada no tiene que estar en el problema. Tu mirada no tiene que estar en las circunstancias, ni en la tristeza, ni en el dolor. Tu mirada tiene que estar en Cristo. Porque tú te alimentas y te reanimas en aquello en la cual has puesto tus ojos. Tú atraes a tu mente dependiendo donde tienes conectados tus pensamientos. Si tus pensamientos están conectados en Cristo, están conectados en su palabra, en tu mente vas a tener fe, en tu espíritu vas a tener vida, en tu espíritu vas a tener paz, vas a tener fuerza, vas a tener poder de Dios, porque donde están tus pensamientos, eso es lo que atraes a tu mente. No sé dónde están tus pensamientos, pero tú terminas atrayendo a tu vida dependiendo de dónde están tus pensamientos. Para que tú mantengas la fe en Dios, tienes que mantener tus ojos puestos en Cristo. La Biblia dice que Él es el autor y el consumador de la fe. Él es quien te produce fe. Él es quien te alimenta tu fe. Cuando tu mirada está en Cristo, Él te va a dar fuerza. La Biblia dice en primera carta de Juan 5:4, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si tienes fe, tiene victoria. Job lo perdió todo. Job perdió su economía, perdió los bueyes, perdió sus ovejas, perdió toda su hacienda. Todo lo que Job tenía, camellos, asnos, ovejas, bueyes, lo perdió todo en un solo día. Perdió sus 10 hijos. Su propia esposa se rebela contra él. Sus amigos lo cuestionan y lo critican, mas sin embargo Job no perdió su fe. Al final dice la Biblia que Dios volvió a restaurar a Job el doble. ¿Por qué? Porque Job tenía su fe y su mirada puesta en Dios. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. Él dijo: aunque mi corazón esté doliente, había dolor, pero él dijo: he de ver a Dios levantarse del polvo. Yo vengo a decirte: no permitas que las circunstancias te apaguen la fe. Te puedes sentir solo, te puedes sentir triste, pero nunca pierdas tu fe y tu confianza en Dios. Que estos hombres, dice la Biblia, que alcanzaron promesas por la fe. En otras palabras, no podemos alcanzar las promesas de Dios para nosotros si no tenemos fe en Dios. Todos los milagros que Cristo hizo cuando vino a la tierra, Él siempre ponía su mirada en alguien cuando esa persona quería recibir un milagro de parte de Él. Lo primero que Cristo llamaba su atención o ponía su mirada era en la fe que la persona tenía, que quería recibir el milagro. Dice la Biblia que cuando alguien quería un milagro de Cristo, lo primero que Cristo visualizaba era su fe. Y en muchas ocasiones, Cristo se expresaba de esta manera: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Viendo Cristo que tenía fe para ser sano, les decía: levántate y camina. Eres sano por la fe. Lo que a Cristo siempre le llamó la atención cuando vino a la tierra para hacer milagros fue la fe de cada persona que se acercaba a Él. Porque si hay algo que mueve la mano de Dios es cuando una persona tiene fe. Aunque no estás viendo, sigues creyendo. Aunque no estás viendo, sigues obedeciendo, como Abraham. Dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 12. Dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Y Génesis capítulo 11, versículo 8 nos muestra la fe que tenía Abraham. Mira lo que dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Abraham, Dios le habla en Génesis capítulo 12 y le dice: Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y Dios le comienza a hablar de los beneficios y de la bendición que Abraham va a tener si se mueve en fe y en obediencia. Le dice: te bendeciré, te engrandeceré, será bendición. Amén. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios a Abraham le promete que lo va a bendecir si le cree a lo que en el momento Dios le está hablando. Y Dios nunca le dijo a Abraham: vete a la tierra que ya te mostré o que te estoy mostrando. Dios le habla de un futuro. Le dice: vete de la tierra y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Le está hablando de un futuro. Todavía Dios a Abraham no le había dado el lugar específico en la cual Abraham tenía que moverse. Mas sin embargo, Abraham comienza a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios le produjo fe, y la fe lo llevó a ser obediente, y la obediencia lo llevó a accionar. Por eso dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír, el oír por la palabra de Dios. Abraham se movió por fe. Abraham nunca tuvo el lugar específico donde Dios le dijo: muévete a este lugar. No, Dios le dijo: Abraham, sal de tu tierra, vete de la casa de tu padre, vete en fe, muévete en fe al lugar de que yo te voy a mostrar. Dios nunca le dijo a Abraham: vete a tal lugar, vete a este lugar que te estoy mostrando en visión, o vete al lugar que ya te mostré. Dios le dijo que te mostraré. Dios iba a respaldar la fe de Abraham según a Abraham se movía en lo que Dios le estaba hablando. Y eso es lo que Pablo dice acerca de nosotros, que somos hijos de Abraham por medio de la fe. En 2 Corintios 5:7, Pablo dice: porque por fe andamos, no por vista. Tú no te mueves por lo que ves, por lo que sientes. Tú te mueves como Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe, porque Abraham es el padre de la fe. Porque Abraham se movía no por lo que miraba, no por lo que sentía, sino por lo que creía, sino por lo que escuchaba de la boca de Dios y accionaba. Y Pablo dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, por fe nos movemos, por fe caminamos, no por vista. Cuando tú vienes a Cristo, Dios te desafía tu mente natural. Dios te desafía la lógica. Humanamente todo el mundo se mueve por vista. Todo el mundo naturalmente se mueve cuando ve algo. Si yo veo, yo creo, pero en Cristo es al revés. Cristo nos desafía a movernos por fe. Primero creemos para luego ver. Y Dios le dijo a Abraham: Abraham, sal de tu tierra. Y Abraham comienza a moverse en fe. Dios nunca le dijo: vete a este lugar, vete a tal lugar. Dios le dijo: solo muévete al lugar que yo te voy a mostrar. Yo te voy a mostrar algo, pero tú tienes que accionar. Hay cosas en nuestra vida que necesita que le pongamos acción, que necesita que le pongamos movimiento. Ninguna persona puede ver la mano de Dios extendida si no se mueve o si no cree a lo que Dios le ha dicho en su palabra. Abraham fue un hombre que miró las bendiciones de Dios porque Abraham se movía por fe. Abraham no lo controlaba la vista. Abraham lo controlaba la fe. Lo controlaba las promesas que salían de la boca de Dios. Y uno de los errores más grandes en nosotros, que a veces nos pasa a diario, es que nos movemos de acuerdo a lo que miramos. Nos movemos de acuerdo a lo que sentimos. Nos movemos de acuerdo a lo que escuchamos de las voces negativas. Yolivet, gracias, Dios te bendiga. Muchas veces nosotros nos movemos por vista. Y la Biblia dice que nosotros no andamos por vista. Nosotros andamos por fe. Abraham, si hay algo que tenía Abraham, es que Abraham se movía por fe. Dios quiere que nosotros nos movamos como Abraham. Muévete por fe.
No entiendes lo que ves, muévete por fe. No entiendes por lo que estás pasando, sigue creyendo y obedeciendo, aunque no estás entendiendo. Abraham, Dios mismo le dijo, sal de tu tierra. Y Abraham se movió. Y Abraham miró la tierra de la bendición. Cuando Abraham se mueve y salió de su tierra, dice la Biblia que más adelante Dios le abre a Abraham y le dice, Abraham, esta tierra en la cual estás, te la voy a dar a ti. Mira lo sorprendente que es Dios. Mientras Abraham se movía, Dios le iba mostrando lo que Dios le había prometido. Mientras Abraham no se mueve, Abraham no puede ver la tierra. Abraham no puede ver lo que Dios le ha prometido. Pero según la fe y Abraham accionaba, Dios le iba abriendo camino. Por eso es que Abraham iba viendo lo de Dios mientras él accionaba en fe. Hay personas que no pueden ver lo de Dios en su vida porque no avanzan, no le creen. Pero Abraham es un vivo ejemplo cómo nosotros por la fe, siendo hijos de Abraham, debemos de movernos como se movía Abraham, que aunque él no tenía un lugar específico, pero él comenzaba a moverse en fe. Se movía de acuerdo a lo que escuchaba. Se movía de acuerdo a lo que Dios le había hablado. Y mientras Abraham caminaba, Dios le iba mostrando el camino. Mientras Abraham creía, Dios le iba enseñando lo que debía que hacer. Mientras Abraham se movía, Dios le iba mostrando sus promesas. Dice la Biblia que Abraham se movió en fe. A pesar de los años que luego Dios después le promete un hijo. Dice la Biblia que Abraham no podía, amén, Sara no podía tener hijos. Ellos anhelaban una familia y Dios lo comienza a desafiar, porque Dios siempre te lleva. Para que veas la gloria de Dios, Dios te lleva de desafío en desafío. Cuando Dios te llama, van a haber desafíos. Toda promesa que Dios te hace viene llena de desafíos. Nunca vas a poder tener algo sin antes tener desafíos. Cuando Dios te da una promesa, viene con desafíos. El desafío Dios lo permite en aquello que te promete para ver si tú te mantienes firme creyendo a lo que Dios te dijo. Dios te va a probar si eres más vencido por el desafío que por la promesa que Dios te dio. Si vas a creer a la circunstancia o a lo que Dios te prometió. Toda promesa que Dios te va a dar y que Dios le dio a los hombres de la Biblia venían con desafíos. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, te voy a bendecir, te voy a engrandecer, engrandeceré tu nombre. Pero había desafío, sal de tu tierra, muévete, créele. O sea, toda promesa que Dios te da viene con desafío. Ninguna promesa que Dios te ha dado va a ser fácil. Y el peor desafío es que tú te mantengas creyendo aunque no estás entendiendo, aunque no estás viendo nada. El desafío es seguir creyendo en aquello que Dios te dijo, aun cuando no estás viendo nada. Y esos momentos de desafío, muchas veces el enemigo los va a usar para que tu fe mengüe y para que dudes de lo que Dios te dijo. Satanás sabe que muchas veces nosotros nos movemos por vista, o que muchas veces nosotros somos más vencidos por la realidad que por la fe. Esos momentos de desafío, muchas veces el enemigo los va a usar para hacerte dudar de lo que Dios te dijo. Dios a Abraham le promete un hijo. Pasaron casi 20 años y lo que Dios le había prometido a Abraham, Abraham no lo estaba mirando. Escucha bien, muchas veces Dios te ha prometido algo o Dios nos promete algo, pero lo que estamos viviendo en el hoy no se alinea con lo que Dios nos dijo. Dios te dijo que iba a hacer algo en tu vida y resulta que estás viviendo lo contrario. Y tú te preguntas por qué. Porque toda promesa viene con desafíos. Escucha bien, ninguna promesa que Dios te dé va a venir fácil. Vas a ser probado, tu fe va a ser probada. Todo aquello que tú anhelas que Dios te dé va a venir con desafíos. El desafío viene para probar tu fe. El problema viene para probar tu fe. Toda promesa que Dios te da, tienes que saber que viene con desafíos. Y Abraham, 25 años pasaron cuando Dios le prometió que le iba a dar un hijo. Pasaron los años. Y lo que Abraham estaba viviendo por mucho tiempo no se alineaba con lo que Dios le había dicho. Y esos momentos son los que Satanás usa para decirte, ya lo que Dios te prometió no te lo va a cumplir.
Dios te mintió. Dios no tiene poder. Ya Dios se olvidó de ti. Cuando tú estás viviendo momentos de desafíos y cuando lo que Dios te dijo no se ha cumplido, Satanás va a usar esos momentos de duda para hacerte entender que lo que Dios te dijo no se va a cumplir. Que lo que Dios te dijo ya se le olvidó a Dios. Que no vas a ver lo que Dios te dijo. Satanás va a usar esa realidad de desafío momentánea como prueba que Dios está usando. Y Satanás te la va a hacer entender o te va a hacer creer que ya Dios se olvidó de ti. Satanás va a usar la realidad para decirte, mira, ¿dónde está lo que Dios te dijo? Mira, ¿dónde está lo que Dios te prometió? Satanás va a usar esa realidad de un momento de desafío, de prueba que Dios permite, para hacerte dudar de las promesas de Dios. Dios mismo permite el desafío, el problema, para ver si tú te mantienes creyendo en la promesa que Él te dio. Si tú sigues creyendo en la promesa a pesar del desafío, entonces calificas para recibir lo que Dios te prometió. Pasaron los años y lo que Dios le había prometido a Abraham, Abraham dice la Biblia que no lo podía ver. Pero en el libro de Romanos, capítulo 4, nos habla esa fe inquebrantable que tenía Abraham. Romanos capítulo 4, me impacta lo que dice. Este es un poderoso versículo. Romanos 4, del 17 en adelante. Mira lo que dice el 17. El 18, mira lo que dice. Dice, él creyó, hablando de Abraham. Cuando Dios le promete un hijo a Abraham y Abraham no podía ver lo que Dios le había prometido, dice la Biblia, Romanos capítulo 4, versículo 18, Abraham le creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo casi ya muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad Abraham de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Mira la fe inquebrantable que tiene Abraham, que dice la Biblia que a pesar de los años que pasaban y no miraba que su hijo Isaac nacía, él no se debilitó. A pesar de que pasaron 25 años, Abraham no se debilitó en creer en lo que Dios le había dicho. En Génesis capítulo 15, Dios a Abraham le promete un hijo, le promete un heredero, le promete que le va a dar un hijo llamado Isaac y que en él iban a ser benditas las naciones de la tierra. Pasaron los años y Abraham no veía lo que Dios le había prometido. Pero dice la Biblia que Abraham, para llegar a ser padre de multitud de personas, para llegar a recibir a Isaac como su hijo y ver el milagro, ver la promesa, tuvo que creerle a Dios en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa creer contra esperanza? Que Abraham le seguía creyendo a Dios cuando ya no había motivo para creerle a Dios. Por eso es tan importante que tú entiendas. Abraham tenía motivo para decir, ya no le voy a creer a Dios. Número uno, Sara era estéril. Sara era de avanzada edad. Abraham casi tenía 100 años, ya no tenía fuerza para engendrar a Isaac. Mas sin embargo, estas tres evidencias que él pudo usar como excusa para rendirse y para no creerle a Dios, no fueron obstáculo para seguir creyendo a la promesa, a la palabra que Dios le había dado. No sé cuáles son tus excusas, no sé cuáles son las evidencias que tú tienes para rendirte y para decir, ya no le voy a creer a Dios. Abraham tenía tres evidencias para rendirse, pero dice la Biblia que no se debilitó, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era fiel, que era poderoso el que le había dado la promesa. Dice la Biblia que le creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Abraham le seguía creyendo a Dios cuando ya no había motivo para creerle a Dios. Humanamente,
Ya no había motivo para creerle. Sara era estéril. Era de avanzada edad. Él casi tenía 100 años. Ya no podía tener fuerza para engendrar a Isaac. Tenía evidencia y motivos para rendirse. Pero él decidió creerle a Dios a pesar de las circunstancias que él estaba viviendo. Hoy yo quiero decirte, probablemente tienes evidencia, tienes motivo para decir, ya no le voy a creer a Dios. Abraham, teniendo motivo para ya no creerle a Dios, le siguió creyendo. Y dice la Biblia que le creyó a Dios en esperanza, contra esperanza. Esto significa que Abraham le seguía creyendo cuando ya no había motivo para creerle. Muchas veces, humanamente, tus ojos, tu realidad, te van a dar motivo para ya no creerle a Dios. Pero tienes que saber que tú no andas por vista, tú no andas por lo que sientes, tú andas por lo que crees de lo que salió de la boca de Dios. Abraham tenía motivo para ya no creerle, tenía motivo para rendirse, pero dice la Biblia que se fortaleció en fe. Hoy Dios quiere que te fortalezcas en fe. Probablemente hoy tienes motivo para no creerle a Dios. Probablemente el problema que estás viviendo te dice, ya no le creas a Dios. Probablemente las circunstancias que están viviendo te dicen, ya Dios no va a hacer nada. Probablemente lo que están viendo con tus ojos te dice todo lo contrario de lo que Dios te prometió. Pero es allí donde tienes que creer, en esperanza contra esperanza. La primera esperanza en el aspecto humano se perdió. Ya Abraham ya no dependía de la esperanza humana. Él dependía de la esperanza que salió de la promesa de la boca de Dios. Por eso cuando dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios en esperanza contra esperanza, fue que la primera esperanza que todo el mundo tiene en la tierra se terminó. Ya no había esperanza humanamente. Esta primera esperanza se termina. Pero Abraham ya no vive de la primera esperanza. ¿Cuál esperanza? Porque para que Abraham, en la esperanza humana, tuviera hijos con Sara, Sara tenía que ser fructífera. Sara tenía que estar joven. Abraham tenía que estar joven. Pero ya Abraham ya no depende de esta esperanza. Su cuerpo le decía todo lo contrario a Abraham. Pero Abraham le seguía creyendo a Dios, aun cuando su propio cuerpo le decía lo contrario. Muchas veces tienes que negarte a lo que el enemigo te dice, o a lo que tu mente humana te dice, a lo que tus ojos ven y a lo que tu mente piensa. Tienes que negarte y tienes que depender a seguir creyendo, no de lo que dicen tus ojos, no de lo que tus ojos ven, no de lo que dice tu mente, sino de lo que dice Dios a través de su palabra. Por la fe, Abraham pudo ser padre de multitudes. Pero mira lo que dice. Quiero leer esta palabra ya casi para terminar. Dice, él creyó, hablando de Abraham, para ver la promesa de ser padre de multitudes. Dice, él creyó. Romanos 4:18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, le siguió creyendo a Dios cuando ya no había motivo para creerle. Tuvo razón para rendirse, pero le siguió creyendo. Y dice, le creyó en esperanza contra esperanza. Dice, mire lo que sigue diciendo. Dice, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y dice el 19, y Abraham no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Su cuerpo era una evidencia de que ya no podía engendrar hijos, ya no tenía fuerza, era anciano. Mas sin embargo, la fe de Abraham era tan fuerte, tan sólida, tan firme, que dice la Biblia, escucha bien, que él, a pesar de que su cuerpo le decía lo contrario, él no permitió que lo que sentía lo hiciera dudar de lo que Dios le había prometido. Hay muchas veces donde tú vas a sentir una cosa, vas a sentir duda, vas a sentir desánimo, pero no tienes que vivir de acuerdo a lo que sientes. Tienes que vivir de acuerdo a lo que crees de lo que ha salido de la boca de Dios. Dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Mira lo que dice, siendo casi de 100 años.
o la esterilidad de Sara había motivo para no creerle a Dios. Casi tenía 100 años, su cuerpo estaba como muerto, Sara era estéril. Tampoco dudó. Mira qué poderosa la fe de Abraham. No duda cuando casi tiene 100 años, ya no tiene fuerza para engendrar hijos. No duda aún cuando su naturaleza está muerta. No duda a pesar de que Sara es estéril. No duda a pesar de que Sara, escucha bien, era de avanzada edad. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Qué poderosa palabra. Abraham se fortalecía en fe, dando gloria a Dios. Mira lo que dice: dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, quien nos ha de ser contada esto, a lo que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual entregó por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Qué poderoso versículo de la palabra. La fe de Abraham era una fe inquebrantable. Abraham no lo controlaba lo que veía, ni siquiera lo que sentía. Su cuerpo, dice la Biblia, Romanos capítulo 4, estaba casi muerto. Su naturaleza estaba muerta. Ya no tenía fuerza para engendrar hijos. Pero dice la Biblia que Abraham no dudó, sino que se fortalecía en fe. Y estaba plenamente convencido. Abraham no dudaba. Su cuerpo se iba deteriorando. Su cuerpo se iba debilitando. Pero su fe estaba firme. A pesar de que su cuerpo estaba casi muerto, a pesar de que estaba de avanzado edad, su fe se mantenía viva, su fe se mantenía fuerte, su fe era inquebrantable. Le creía a Dios en esperanza contra esperanza, creía contra todo pronóstico. Dice la Biblia que no dudó por incredulidad, sino que estaba plenamente convencido de lo que Dios le había prometido. En Génesis capítulo 15, de darle un hijo, Dios lo iba a hacer. Abraham no solo sabía que Dios era fiel para cumplir lo que Dios le había prometido. Abraham sabía y creía que Dios era poderoso. Escucha bien, tú puedes saber que alguien es fiel, pero otra cosa es que esa persona tenga el poder para darte lo que tú le estás pidiendo. Abraham sabía dos cosas. Número uno.